Bueno, buenos días. Seguimos con las entrevistas del Multicurso Internacional de Dolor con un amigo de la casa, como yo, que es Diego Bayansky, médico clínico y especialista en dolor, que va a dirigir el curso que tiene que ver con el manejo de opioides. Y antes de hablarnos del tema, me gustaría, Diego, que nos pida qué te parece la propuesta del Multicurso, cómo lo ves, qué podemos mejorar para el año que viene. No, la verdad que esto lo hemos conversado más de una vez. La propuesta es interesantísima porque es, diría, por primera vez en los últimos 10 años tal vez, se da una situación donde se cubre académicamente el interés del que no conoce nada de dolor y del que conoce mucho de dolor. Entonces hoy hay un abanico de posibilidades de acuerdo al conocimiento, al expertise de cada médico para poder tener una actualización. Habitualmente estamos acostumbrados a que el curso es para el hiperespecialista y el que no entiende nada va y sigue sin entender nada. Con lo cual, lo que logramos es que al año siguiente haya menos gente que le interese el tema. Entonces, realmente esto me parece muy interesante. Esto es muy interesante. ¿Vos sabés que también algo nuevo que tiene que en este multicurso hay más de 20 y pico de especialistas diferentes, hablando que el dolor es un tema transversal? Y en tu tema en particular, los opioides en general, digamos, el grupo médico tiende a asociarlo, opioide igual al tratamiento de pacientes con cáncer, ¿no? Pero eso ya se sabe. Sí. Sí, ¿no? Que todos nos puedo decir todos los otros beneficios que nos pueden dar los opioides y los múltiples componentes que hay, de distintas formulaciones de presentación para el manejo del dolor de los pacientes que no tienen cáncer. Mira, es interesante, yo siempre digo lo mismo, la Facultad de Medicina nos enseña que la morfina es para que los pacientes se mueran y no para que vivan mejor. Y hoy, tanto la morfina, que es el prototipo de los opioides, como el resto de los opioides, sea oxicodona, sea metadona, sea tramadol, buprenorfina, dan la posibilidad de que una persona que tiene que convivir con un dolor viva mucho mejor. El tema es que seguimos teniendo muchos temores. Hoy lo que vamos a ver, por ejemplo, es todo el desarrollo, todos los diferentes nuevos fármacos y combinaciones que están apareciendo, que bueno, todavía estamos lejos de tenerlos acá en Argentina, pero que nos muestran que es algo que evoluciona. Y que evoluciona hacia la comodidad del paciente, que el paciente no tenga que tomarlo, que el paciente lo tome menos veces por día o que tenga menos efectos secundarios. O sea, hay todo un avance, aunque la morfina es un fármaco muy antiguo, digamos, hay todo un avance en nuevos derivados, en formas de presentación que hace que sea más accesible la parte de los pacientes poder tomarlos o recibirlos vía parche o el formato que sea. Se mejoró mucho en esos aspectos, además de nuevos fármacos, en la mejoría de la administración. De los viejos fármacos que existen. Hoy un paciente que tiene indicación de tener un reemplazo total de rodilla y que por antecedentes cardiológicos no puede operarse, tiene que convivir con el dolor, y la verdad que hoy hay tratamientos destinados a tratamientos crónicos y prolongados en base a opioides. O sea, los opioides, desde tu óptica, tienen un rol muy importante, un segmento muy importante, sus distintas formulaciones, lo que sería el dolor crónico. Exactamente. El dolor, el paciente que vive con un dolor y que tiene que trabajar, tiene que tener una vida familiar adecuada, pero tiene un dolor que le impide hacer todo eso. Hoy el opioide tiene un lugar en ese tipo de tratamientos y en el dolor no oncológico. Y tu rol y el nuestro es que todavía tenemos que seguir peleando contra esos mitos que siguen, esos tabúes que siguen estando, ¿no? Exactamente. Y, ¿cuáles serían, desde tu óptica, las formulaciones para romper esos mitos y esos tabúes? Básicamente la educación. La educación, hoy lo que ustedes están haciendo acá, lo que estamos haciendo todos los que colaboramos, es fundamental. Todavía estamos en una etapa donde, y eso lo vamos a charlar en una de las clases, estamos en una etapa donde todavía necesitamos saber cómo usar las herramientas que tenemos. Cuando por ahí en otros países del mundo ya están más avanzados sobre eso, nosotros todavía necesitamos aprender a usar lo que tenemos. Ese es un concepto muy bueno que reafirma, digamos, el hecho del evento que estamos haciendo y bueno, y nos permite aspirar al siguiente evento del año que viene. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y felicitaciones. Bueno, hasta luego.